Colegas, tengan ustedes buenos días o buenas tardes. En esta ocasión les saluda el profesor Adán León y para ello les prevengo con, se llama, con un kit sobre lo que es los formatos y esquemas de proyectos o informes para lo que es la Feria Nacional de Eureka 2024 o como digamos lo que es FENCIT 2024. Ante ello, nosotros vamos a compartir lo que es formatos, anexos, modelos de stand, proyectos como muestra, la norma APA, bases y también los PPTs de la capacitación que nosotros hemos aplicado. No solamente eso, sino también vamos a dar lo que es, digamos, los videos correspondientes, lo que es del análisis profundo, lo que es de Eureka y también cómo se llama lo que es de cómo se realiza lo que es un proyecto según lo que es las bases 2024. Ante ello, les voy a presentar lo que es los formatos de secundaria, ¿no? De cómo está aplicado. Por ejemplo, la competencia indaga científicamente experimental. Ahora se aplica también lo que es de alternativa de solución tecnológica. Ahora se identifica cómo diseña y construye soluciones tecnológicas. También tenemos lo que es el formato de cómo se llama de ciencias sociales, que aplica lo que es un problema, como se llama, ambiental, un problema histórico o también un problema, como se llama, lo que es económico, ¿no? Para ello, vamos lo que es a la estructura para que ustedes verifiquen y de esta manera está lo que es la estructura, colegas, miren, ve, así como ustedes lo verifican. Ahora, si ustedes, por ejemplo, acá requieren, como se llama, netamente que la información que les va así directo, ustedes solamente lo que van a hacer acá es actualizar. De esa manera actualizan inmediatamente y les genera, por ejemplo, la introducción está en la página número 2, miren, ve, acá está lo que es la introducción. Anteriormente estaba en lo que es en la página número 1. Entonces vamos a regresarlo como ha estado, colegas, para que ustedes verifiquen. Por ejemplo, ahorita está en la página número 2. Perdón, en la página número 1. Automáticamente yo genero y ahí está, miren, ve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay lo que es relevancia dentro de ello, ¿no? No solamente eso, sino también tenemos lo que es ahorita, lo que es, digamos, diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver un problema de su entorno. Acá está lo que es la categoría D y E. Acá podemos eliminar para que podamos, como se llama, nosotros identificar. No solamente ahí nomás se puede identificar, sino acá en esta parte también identificando. Ustedes saben que lo que es en la categoría E corresponde lo que es tercero, cuarto y quinto, ¿verdad? Y en la categoría lo que es D corresponde lo que es primero y segundo. Ahora se aplica por siglo, colega, ¿sí? Entonces, de esa manera yo también le estoy dando lo que es la facilidad. No solamente eso, sino también le estoy dando lo que es el formato también de ciencias sociales. De igual manera, colegas, para que tengan en cuenta. Y también tenemos lo que es acá el de primaria, para que ustedes verifiquen lo que es indagación social en A, B y C. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese formato es para todos, de primero a sexto grado de primaria, para que puedan tener en cuenta. A partir de ello también tenemos lo que es los cuadernos de campo, miren, colegas, para que ustedes verifiquen y tengan lo que es una esquemática más o menos de cómo realizarlo, de cómo hacerlo. Acá tenemos por cada área correspondiente o cada competencia que co corresponde, ¿no? Por ejemplo, de alternativa de solución tecnológica o como ahora se llama lo que es diseña y construir soluciones tecnológicas, ¿no? Acá en esta parte ustedes van a verificar y se van a dar cuenta de cuál corresponde o de qué competencia, ¿no? Por ejemplo, acá también tiene lo que es ¿cómo se llama? De ciencias sociales, colegas, miren. No solamente eso, sino también tenemos acá, colegas, los anexos en PDF y también en Word, como ustedes verifican, para que puedan modificar. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la ficha de inscripción. Miren, si ustedes verifican acá, ve, así de esa manera aplica lo que es la ficha, pero acá esta ficha se aplica a lo que es para el CC directo, ¿no? Acá también tenemos lo que es la declaración de la ética, miren cómo ustedes lo verifican, y acá también se aplica lo que es un poco de requisitos, lo que necesita. Por ejemplo, tenemos ficha de inscripción, un informe de proyecto en forma digital, un cuaderno de campo, de experiencias, formulario de presentación, credenciales, declaración, carta, autorizaciones, fichas y tres fotografías correspondientes. Acá indica cómo se llama, que tiene que estar firmado y sellado por su director para que puedan tener en cuenta, ¿no? Acá el índice y también lo que es acá del asesor correspondiente. Acá también tenemos lo que es los formularios, todo que es para ¿cómo se llama? Para Eureka 2024. No solamente eso, sino también tenemos acá lo que es, digamos, los formularios de evaluación a nivel institucional. Y también estos formularios también aplica lo que es a nivel, ¿cómo se llama? Provincial. También tenemos lo que es acá las rúbricas correspondientes, según cómo aplica para que pueda haber lo que es una buena evaluación. También tenemos lo que es acá los trípticos, o sea, digamos, el modelo del stand, de cómo más o menos nosotros podríamos presentar. Y estas son las medidas adecuadas para poder nosotros tener en cuenta. Y este tenemos lo que es un panel de cómo más o menos puede ir. Por ejemplo, acá tenemos el título, resumen, preguntas, hipótesis, materiales y diseño y etcétera. Miren.
Y así de esa manera tenemos ejemplos para que ustedes puedan dar lo que es una secuencia a estos parámetros para que puedan presentar lo que es los proyectos que sus estudiantes están aplicando y desarrollando, ¿no? Y no solamente eso, sino también tenemos, por ejemplo, acá las muestras como proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, miren, de indagación científica. Tenemos lo que es acá un proyecto, ¿no? Aplicable. De esa manera, miren, para que puedan tener en cuenta, ¿no? No solamente eso, sino también tenemos lo que es acá otro proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá en solución tecnológica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, perdón, tenemos, por ejemplo, lo que es aprovechamiento, ¿no? De energía. Entonces, acá, por ejemplo, también lo tenemos de alternativa de solución tecnológica. Anteriormente se llamaba así, miren, ¿no? Y también tenemos también su cuaderno de campo. Miren, como ustedes verifican, miren, para que puedan tener en cuenta y así puedan ustedes trabajarlo con sus estudiantes, ¿no? De esa manera está, miren, colegas, miren, ¿sí? Cómo se trabaja y de tal forma, ¿no? También tenemos de indagación cualitativa, que es para indagar, ¿cómo se llama? Para los profesores de ciencias sociales, miren, colegas, también está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo ya está aplicable para que ustedes puedan tener en cuenta. Les voy a compartir lo que es en Google Drive, ¿no? Para que ustedes puedan verificar, ¿no? O también les voy a compartir lo que es en RAR, para que tengan en cuenta. Esta es la norma APA, edición número 7, miren, de cómo se aplica, lo que es las imágenes, cuadros y etcétera, miren, colegas, ¿sí? También tenemos lo que es las bases, como ustedes ya también ya los tienen, algunos sí, algunos no, ¿no? Y puedan tener en cuenta. Y acá también tenemos lo que es los PPTs. A partir de ello, por ejemplo, si se comparte lo que es, digamos, en RAR, como estos libritos, como ustedes lo verifican, solamente hacemos lo que es un anteclip y verificamos en donde diga lo que es extraer aquí. Yo extraigo aquí, inmediatamente me va a salir esta carpeta y recién yo puedo, como se llama, optar lo que es, digamos, todo el material y abrir, ¿no? Hay algunos colegas inmediatamente que lo que hacen, se van directo y aplican así de esta manera, ¿no? Teniendo lo que es una dificultad, sobre todo lo que es en poder editar o hacer otras expectativas. Acá se podrá abrir, no se va a poder abrir, colegas, ¿por qué? Porque está, como se llama, netamente en RAR, pero aquí en esta ocasión, porque está en PDF, sí se abrió, pero netamente no podemos hacer nada automáticamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es un Word, también se va a abrir, pero netamente ya para guardar y todo vamos a tener muchas dificultades, colegas, ¿sí? Mejor es, como se llama, aplicar lo que yo les había enseñado, inmediatamente hacemos anticlic y extraer aquí, nada más. Y eso sería todo, colegas, para que puedan optar lo que es este material. Comunica a mi colega y de esa manera yo puedo compartirte, ¿no? Los precios son accesibles para que puedas tú optar y tener lo que es un mayor realce de trabajo, de investigación y puedas tener también las facilidades para que puedan también tus estudiantes realizar sus proyectos. Hasta luego, colega. Te espero, para que puedas, adquirir lo que es el material.